de parte branco con i paraci di pagare chi gran si che tani charità mi te chi dai corpo mi nanni gloria santo de vos che mi do dores las gloria santo de vos dores las gloria santo de vos che mi do dores las gloria santo de vos che mi do Hoy el tema del Srimad Bhagavatam será Sri Chaitanya Charitamrita será Sri Chaitanya Mahaprabhu y el Ratia. ¿No? Entonces yo he escogido, voy a leer dos versos porque son esos personifican la el sentimiento real, por qué, qué está pasando en esta vida, en este pasatiempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Chaitanya Charitamrita, Madhulila, texto número 55. Saita Parananatta Painu Jahalagi Madana Dhane Juri Genu. Traducción y significado por Srila Prabhupada. He obtenido al Señor de mi vida, por quien ardía en el fuego de los deseos lujuriosos. Entonces, ¿puedo repetir? He obtenido al Señor de mi vida. He obtenido al Señor de mi vida. Por quien ardía en el fuego. Por quien ardía en el fuego. De los deseos lujuriosos. En el Srimad Bhagavatam 10.29.15 se afirma Kama Krodham Vayasneham Aikyam Soridham Evacha Nityam Hara Vidadato Janti Tanmayatam Hite. La palabra Kama significa deseo lujurioso. Vaya significa temor y krodha significa ira. Quien, por una u otra razón, acude a Krishna, alcance el éxito de la vida. Las gopis acudieron a Krishna con deseos lujuriosos. Krishna era un muchacho muy hermoso y ellas querían estar con él y disfrutar de su compañía. Pero el deseo lujurioso es diferente de la lujuria del mundo material. Tiene el mismo aspecto, pero en realidad es la forma más elevada de atracción por Krishna. Chaitanya Mahaprabhu era un sannyasi. Se fue del hogar y lo dejó todo. Ciertamente no era posible que ningún deseo lujurioso le arrastrase. Por lo tanto, cuando empleó la palabra Madana Dahani en el fuego del deseo lujurioso, quería decir que debido al amor puro por Krishna, estaba ardiendo en el fuego de la separación de Krishna. Siempre que veía a Jagannath, ya fuese en el templo o durante el Ratiyatra, Chaitanya Mahaprabhu solía pensar: ahora he obtenido al Señor de mi vida y mi alma. Como Diana, que me anunciaba, no me llamaba, pero no me llamaba, no me llamaba, no me llamaba, sí, Guru Vinima. Entonces, en el propio Chaitanya Charitamrita, Adivila, en el cuarto canto, cuarto capítulo, perdón, se describe la diferencia entre
la lujuria trascendental y la lujuria mundana. Lujuria trascendental o amor trascendental, prima, es como oro. Y la lujuria de este mundo es como hierro. Los dos son metales, pero la lujuria mundana es muy baja categoría. Y simplemente demuestra, nosotros, todos nosotros queremos estar con Krishna. El alma quiere estar con Krishna porque es la única posición que existe. Uno está dentro de la energía de Krishna, meditando en Krishna como Paramatma, o sirviendo a Krishna como Bhagavan, o Krishna mismo. Todo está relacionado con Krishna. Pero en este mundo sustituimos por Krishna algún pariente, esposa, esposo, hijo, perro, loro, ¿no? Así, gato, lo que sea. Porque no tenemos Krishna. Aceptamos una muy baja calidad de placer y felicidad. Esa es nuestra condición. Entonces, este movimiento es para elevar nuestro deseo a, como dice aquí, al deseo. Claro que Sri Chaitanya Mahaprabhu recomienda seguir el sentimiento de las gopis. No quiere decir que todo el mundo es un gopi, pero el sentimiento de las gopis es hacer cualquier cosa que Krishna desee sin ningún interés personal. Algunos devotos hace muchos años en México me desafiaron, ¿no?, diciendo, las gopis quieren, como dice aquí, ¿no?, las gopis quieren estar con Krishna y disfrutar su compañía. Entonces ellos argumentaban que entonces ellos también tienen motivo, ¿no?, quieren disfrutar con Krishna. Y yo les dije, no, ellos quieren complacer a Krishna. Y como él quiere disfrutar de esa forma, ellos están dispuestos y lo hacen de una forma que es muy atractivo, maravilloso para Krishna, ¿no? Pero su deseo es para Krishna. Eso se refleja en el último verso de Shikshastra. Y la explicación de Krishna Das Kaviraj Goswami dice, Radharani no quiere que otro gopi que esté con Krishna, pero si Krishna quiere, ella se siente muy infeliz. Pero si ella ser infeliz causa que Krishna sea feliz, su infelicidad se vuelve felicidad, ¿no?, máxima felicidad. Ese es el sentimiento de las gopis. Entonces, debemos tratar de seguir en sus pasos y servir a Krishna sin motivo. Ahitupiya patiyata, ¿no?, dice Srimad Bhagavatam en el comienzo, que debe ser sin motivos personales y no detenido. El servicio devocional no debe ser detenido. O el cine, ¿no? Así. Como ya demasiado consciente de Krishna, ¿no? Srila Prabhupada, en el comienzo del movimiento, él decía que ustedes canten sus 16 rondas, después pueden hacer cualquier cosa. Claro, dentro de los cuatro principios, ¿no? Después pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y una vez Prabhupada dijo eso, ya terminé mis 16 rondas, puedo hacer lo que quiero. Claro, que lo que quería es traducir Bhagavatam y predicar, ¿no? Pero, y para nosotros, lo que queremos, bueno, eso era en la época cuando no había unos pocos templos y casi todo el mundo era un hippie visitando a Prabhupada porque cocinaba bien, ¿no? Esa era la atracción. Inclusive, Sally Agarwal escribió una carta para Prabhupada, que donde Prabhupada vivía antes, cuando llegó. Ella decía,
Oh, Swamiji, nos hace mucha falta su presencia de aquí porque cocinan muy bien. Entonces este verso, Srimati Radharani Chaitanya Mahaprabhu está sintiendo el sentimiento de Srimati Radharani, que dice: Krishna, yo te veo ahora, y este fuego que estaba ardiendo en mi corazón de separación, ahora se ha apaciguado un poco. Pero claro que ella va a decir después que algo que voy a relatar, ¿no? Algo después. Entonces voy a leer el siguiente verso porque ese también es muy importante. Eduva gyane nachena dvitiya prahara Krishna langa braji jai e bhava undara. Traducción, significado Prashida Prabhu. El señor Chaitanya Mahaprabhu solía cantar esa canción, Saita Parananata. Parananata quiere decir Prananata, el amo de mi vida. Especialmente en la parte final del día. Entonces pensaba, voy a llevar a Krishna de vuelta a Vrindavan. Ese éxtasis llenaba siempre su corazón. Entonces podemos ver que el Ratheyatra, en la vida de Chaitanya Mahaprabhu, el Ratheyatra era diario. O sea, en su sentimiento, voy a llevar a Krishna de vuelta a Vrindavan. Porque dice aquí que recitaba eso todos los días. Ese es el sentimiento o propósito íntimo del Ratheyatra, y por eso escogí este verso. Porque el Ratheyatra quiere decir que representa las gopis y Srimati Radharani, los residentes de Vrindavan, encontrándose con Krishna en Kurukshetra. Y llevando Krishna, ellos quieren llevar Krishna de vuelta, especialmente Srimati Radharani, al ver Krishna en una cuadriga con yelmo, con armadura y no sin su pluma de pavo real, no puede. Entonces ella habló con Krishna, ella dijo, estuvimos hablando de este verso, Maharaj y yo, el otro día. Añera Ridhae Mana. Las personas en general, su mente y su corazón es igual. En otras palabras, para nosotros condicionados, lo que entra en la mente se vuelve el objeto del corazón. Porque nosotros somos seguidores de la mente. O sea, hay que volverse seguidor del corazón. Pero Cheto Darpana Marginal, primero hay que purificar el corazón. No podemos seguir. Todo el mundo está siguiendo su corazón que está orientado a través de su mente, rechazando lo que no le cae bien a mis sentidos y aceptando lo que los sentidos deseen. Entonces, pero Radharani dice: Mora mana Vrindavan. Pero mi mente solamente vive en Vrindavan. Mi mente no. Mani vani eka kori jani. Ella dice, mani vani, vani quiere decir Vrindavan, el bosque. Mi mente no puede salir del bosque de Vrindavan. ¿No? Es el único lugar que tengo. Entonces ella dice que Tahan tomara pada dvaya. Por favor, tome tus dos pies de loto. Karaha jadi udhaya. Y que de nuevo haga el esfuerzo de poner esos pies de loto de vuelta en Vrindavan. Y de esa forma, ¿no? Yo estaría muy contento. ¿No? Tabi tomara puna kripa mani. Esa sería la máxima manifestación de tu misericordia. ¿No?
que lleva el corazón, lleva tus pies del otro de vuelta a Vrindavan, ¿no? Porque básicamente Krishna estaba diciendo, ¿pueden ir conmigo a Dwarka? Imposible para las dos. Entonces medite en mí, en sus corazones, ¿no? Yo estoy ahí dentro del corazón, medite en mí. Y Radharani dijo, eso es absurdo, ¿no? Porque primero, las gopis no meditan. Ellos quieren servirte, ellos no quieren meditar. Ellos ya están meditando en ti. Y en mi caso particular, yo quiero olvidarme. Yo estoy tratando, esforzándome de olvidarme de ti y no puedo. Entonces, ¿a qué sirve meditar en ti? Ya no puedo ni olvidarte. Con mi mayor esfuerzo no me puedo olvidar de ti. Entonces, así. Ese es el sentimiento que está siendo expresado ahora en el significado de Srila Prabhupada. Siempre absorto en el éxtasis de Srimati Radharani. Sri Chaitanya Mahaprabhu sentía la misma separación de Krishna que Srimati Radharani había sentido cuando Krishna se marchó de Vrindavan a Mathura. Ese sentimiento de éxtasis es de gran ayuda para alcanzar el amor por Dios en separación. Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha enseñado a todos que no debemos estar excesivamente ansiosos de ver al Señor, sino que debemos cultivar sentimientos extáticos de separación. De hecho, es mejor cultivar sentimientos de separación que desear verle directamente. Cuando las gopis de Vrindavan, los habitantes de Gokula, se encontraron con Krishna en Kurukshetra durante el eclipse del sol, querían llevarse a Krishna de regreso a Vrindavan. También Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu sentía ese éxtasis en cuanto veía a Jagannath en el templo o en el carro del Ratiyatra. A las gopis de Vrindavan no les gustaba la opulencia de Dwarka. Querían llevarse a Krishna a la aldea de Vrindavan y disfrutar de su compañía en los bosques. Sri Chaitanya Mahaprabhu, que danzaba en éxtasis durante el festival de Ratiyatra, cuando el señor Jagannath iba a Gundicha, también sentía esas éxtasis. Entonces, en relación con la función de la mente acepta y rechaza. Srila Prabhupada dice, en relación con el verso que yo acabo de decir, que cuando una persona enfoque su mente totalmente en Krishna, la tendencia de aceptar y rechazar está anulado. Totalmente. ¿Por qué? Porque, claro que un devoto, un sadhaka, un devoto practicando la conciencia de Krishna seriamente, todavía va a tener la tendencia de aceptar y rechazar. Voy a aceptar, como dice Chaitanya Mahaprabhu, lo que es favorable para Krishna, y voy a mismo que no me gusta. Y voy a rechazar todo lo que es desfavorable para el servicio de Krishna, mismo que me gusta, que me encanta, ¿no? Pero, ¿no? Ese es el trabajo de un sataka, una persona aprendiendo la conciencia de Krishna, como todos nosotros. Estamos aprendiendo. Entonces tenemos que aceptar lo favorable y rechazar lo desfavorable. Pero, cuando una persona llega a esa etapa que está siendo descrito aquí, de absorto en amor puro, extático, espontáneo hacia Krishna, la tendencia, no hay necesidad de rechazar, porque no existe nada más que Krishna. Y Srila Prabhupada dijo, en este momento
uno tiene el mismo sentimiento que Srimati Radharani. Mi corazón no puede apartarse de Vrindavan. Y si mi corazón no puede salir de Vrindavan, ¿qué tengo que rechazar? ¿No? Nosotros estamos rechazando. No, ese no está bien. No. Especialmente al inicio de la conciencia de Krishna. Estamos, me gusta eso, pero ese no es bueno. Entonces, tenemos que luchar un poco. Y después, conforme que uno vaya avanzando en su conciencia de Krishna, uno ya tiene que rechazar menos, porque uno está más y más atraído al santo nombre, al servicio devocional, a la deidad. Chaitanya Mahaprabhu, cuando él estaba después de Anuvasana, o cuando Jagannath estaba en su lila enfermo, junto con la diosa de Fortuna, Chaitanya Mahaprabhu no podía aguantar la separación y iba, ¿cómo se llama ese lugar? Alanana, ¿no? Que tiene otro nombre, pero ese es el nombre que se ha evolucionado para nosotros. Entonces, la deidad ahí es muy especial porque tiene cuatro brazos. Y el Chaitanya Mahaprabhu sentía tanto éxtasis que ofrecía reverencias y tenía tanto éxtasis que la piedra se derretía. Y todavía uno puede ir a ese lugar. Claro que los pandas van a jalar a uno. Cuando uno llega, la última vez que fuimos como paramos los buses un poco antes y tratamos de llegar a escondidos, ¿no? Para llegar sin que los sacerdotes ahí agarren y peleen entre ellos para llevar uno a la impresión de Chaitanya Mahaprabhu, a esto y otro. Entonces tratamos, pero nos vieron, ¿no? Así tienen radar. Así. Pero es muy bonito de ver eso. Esa deidad es muy especial porque tiene cuatro brazos. ¿Y cómo es que Krishna tiene cuatro brazos? Ese es porque cuando las gopis y Srimati Radharani estaban buscando a Krishna, una de ellas vio a Krishna, ¿no? Ahí está Krishna. Entonces Krishna se escondió, pero fueron tras de él. Entonces Krishna tomó la forma de Narayan, ¿no? Así cuatro brazos. Y las gopis preguntaron, ¿dónde está Krishna? ¿No? Entonces, Narayan dijo, no sé. ¿No? Por ahí se fue. Ah, sí, fue para allá, ¿no? Entonces se fueron. Pero cuando llegó Srimati Radharani, y cuando Krishna vio a Srimati Radharani, no es única, hay otros casos. Él no pudo mantener su disfraz de Narayan y se volvió Krishna. Y por eso Chaitanya Mahaprabhu, recordando ese éxtasis de Krishna al ver Srimati Radharani, quería ver ese deidad. Entonces cuando Chaitanya Mahaprabhu regresaba en el día de Ratiyatra, el rey Prataparudra dijo al jefe de los pujaris del templo de Jagannath, cualquier cosa que quiere él, hay que hacerlo. Entonces él pidió, yo quiero tomar darshan. Porque generalmente nadie puede tomar darshan hasta que Jagannath sale. Pero el pujari, Chaitanya Mahaprabhu estaba tan deseoso de ver Jagannath que el pujari lo llevó a Jagannath en su sala. Y Chaitanya Mahaprabhu se quedó mirando los ojos de Jagannath como el sol y la luna naciendo juntos del mar. Y estaba inmerso, no podía parar, no podía pensar en otra cosa. Entonces, ese se llama atracción para la deidad. Bueno, muchas veces nosotros vemos la deidad, ya hagamos la ceremonia y nos vamos. Yo recuerdo cuando yo estaba en Radha Damodar, cuando estaba Tripurari Maharaj, él nos preguntaba en la clase, ¿Qué color era la corona de Krishna hoy? Y cualquiera que no sabía no podía tomar prasada, ¿no? Entonces todo el mundo estaba muy atento a la deidad. Sí.
Pero y debemos llegar sin motivo a tener esa atracción, no con el motivo que, oh, para comer voy a meditar en la Deidad, sino meditamos en la Deidad, recordamos el color de su ropa, su turbante, qué tipo de joyas tenía, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos en el Bhagavatam y Chaitanya Charitamrita, hay una descripción de Krishna, habla del color de su dote, de qué tipo de ropa que tenía, de qué tipo de guirnalda, Jayanti, ¿no? Guirnalda de flores del bosque, esto, ¿no? Una descripción muy detallada de la forma de Krishna. Porque Jiva Goswami dice que hay cuatro pasos, ¿no? Para llegar, o sea, cuatro diferentes etapas de meditación. Primero, en el nombre de Krishna, luego, ¿no? Nama, Rupa, y luego la forma de Krishna, Guna, las cualidades de Krishna, y finalmente Lila. Entonces, cuando uno va cantando el santo nombre, y cuando el canto se vuelve más puro, uno recuerda la forma de Krishna a través del santo nombre. Y después uno recuerda las cualidades de Krishna. Y uno recuerda las lilas de Krishna. Claro que para poder hacer eso hay que escuchar, ¿no? Y justamente estamos en la semana que empezó el miércoles hasta el martes próximo, de la semana de lectura de los libros de Srila Prabhupada. Entonces, para recordar el nombre, forma, cualidades y actividades de Krishna, hay que escuchar los libros de Srila Prabhupada. Si no, no vamos a poder recordar. Entonces, aquí Srila Prabhupada dice algo que sucedió en una forma muy especial en Kurukshetra. Ese sentimiento que tenía Srimati Radharani se llama Prema Vaichitya. Prema Vaichitya quiere decir, uno está con el objeto de su adoración, pero se siente separación. Ella estaba con Krishna, pero ella sentía, que por eso ella decía que, bueno, hay dos versos en Chaitanya Charitamrita que dicen que era el sentimiento. Uno es un poema, que es un poema mundana, que dice, yo recuerdo cuando nosotros estuvimos debajo del árbol Vetasi, ¿no? Y juntos, y yo deseo este momento, y Rupa Goswami tomó este verso y lo puso en relación con Vrindavan. Yo recuerdo cuando estuvimos bajo del árbol Kadamba, ¿no? Junto con el río Yamuna en Vrindavan, pero ahora yo quiero regresar a esa situación. En otras palabras, separación. Ella está mirando a Krishna, ¿no? Está mirando, pero después ella siente que estoy separado, ¿no? Ese Krishna, sí, sin su pluma de pavo real, sin su guirnalda de flores del bosque, sin su sonrisa, sin su flauta, ¿no? En Dwarka, Krishna no tiene flauta, ¿no? Entonces, inclusive una vez Krishna estaba en Dwarka y después estaba recordando a Vrindavan y se desmayó. Y Narada Muni empezó a hablar acerca de Vrindavan. Se levantó y dijo, ¿dónde está mi flauta? ¿No? ¿Dónde está mi flauta? Porque no tiene flauta en Vrindavan. Esa es una larga historia. Cuando Krishna estaba empezando a sentir gran, aunque siempre sentía separación de Vrindavan. Pero Krishna es tan experto que las reinas en el comienzo, las reinas de Dwarka no se dieron cuenta. Pero después, con más tiempo, Krishna estaba separado de Vrindavan por 100 años. Entonces, ya después de unas
50 años, 60 años, Krishna empezó a sentir gran separación, más y más separación de Vrindavan. Y ese es lo que está pasando. O sea, todo esto está incorporado en el Radhyatra. Yo recuerdo que Bhakti Tirtha Maharaj dijo algo muy bonito en cuanto al Radhyatra. Claro que el Chaliatra es un poco diferente, pero cuando nosotros estamos jalando las cuerdas así para llevar el carro, ningún devoto solo puede hacerlo, pero todos juntos podemos hacerlo. Entonces, eso quiere decir que el deseo de los devotos de llevar Krishna a Vrindavan, el deseo de todos los devotos, está representado por todos los devotos jalando el carro. Y así, ¿no? No debemos pensar que yo puedo ser consciente de Krishna sin la asociación de los Vaishnavas. Es otro aspecto de Radhyatra. Y todos estamos juntos. Estamos en diferentes etapas de avance espiritual o desarrollo espiritual, pero todos necesitamos esa asociación. Y asociación no quiere decir proximidad física, quiere decir Shravanam Kirtanam Vishnu Shmar, que estamos oyendo hablar de Krishna, estamos glorificando a Krishna con Kirtan o con hablando los pasatiempos de Krishna o algunos aspectos de Krishna. Esa es verdadera asociación. Asociación no quiere decir sentarse juntos y comer pizza, aunque esa es una asociación también. Pero la asociación que habla de las escrituras es juntos glorificando a Krishna, sirviendo a Krishna, ¿no? Y ese es otro sentimiento que Chaitanya Mahaprabhu estableció, ¿no? En el comienzo del Radhyatra, Chaitanya Mahaprabhu organizó todos los grupos de Kirtan y él entró en todos los grupos de Kirtan dando su asociación. Y cada grupo pensaba, pobrecitos, otros grupos no tienen, che, Mahaprabhu está con nosotros, los demás, bueno, qué lástima, ¿no? Pero él estaba con todos. Y solamente el rey Prataparudra y Sarvabhauma Bhattacharya pudieron ver eso, ¿no? Entonces Sarvabhauma, cuando Prataparudra reveló, yo estoy, ¿qué? Che, es Mahaprabhu está en todos los grupos. Sarvabhauma dijo, tú has recibido una misericordia muy especial, ¿no? Muy especial, ¿no? Que, claro que después Prataparudra dijo, porque él estaba en el Radhyatra, Chaitanya Mahaprabhu estaba bailando en éxtasis, saltando, ¿no? Él saltaba más, más alto que su propia altura, ¿no? Imagínense. O cualquier jugador de básquetbol, ¿no? Le gustaría tener esa capacidad, ¿no? Pero Chaitanya Mahaprabhu, y Nityananda Prabhu siempre lo agarraba, pero Nityananda se sintió tanto éxtasis que no estaba con, y Chaitanya Mahaprabhu se cayó en el suelo, y Prataparudra lo agarró y lo puso en su regazo, ¿no? Y pensó, finalmente, ya es el momento. Pero Chaitanya Mahaprabhu abrió los ojos y dijo, ah, está arruinado mi canto y baile, porque aquí hay un rey materialista. No, nunca voy a poder estar con Chaitanya Mahaprabhu. Pero Sarvabhauma Bhattacharya, está bien, pronto vas a poder. Y después, cuando Chaitanya Mahaprabhu descansó en los jardines, descansó un poco para seguir adelante con la última parte del Radhyatra, Sarvabhauma dijo, ahora es el momento, pero tienes que vestirte como un Vaishnava. Entonces se vistió muy simple, con ropa de simple de un Vaishnava. Ropa de Vaishnava quiere decir, bueno, para nosotros dhoti, sari, pero realmente quiere decir algo simple.
No estoy llamando la atención a mí, estoy llamando la atención a Krishna. Claro, las mujeres es un poco diferente, porque ¿no? Ellas tienen esposos y, o quieren tener un esposo. Sí, tienen permiso de decorarse o usar ropa un poco más llamativa. Para traer a Krishna. Sí, para traer a Krishna idealmente, ¿no? Pero mientras tanto, que desarrolle ese sentimiento, tal vez quiera un esposo para ayudarles, ¿no? Pero esposo nada más, ¿no? Krishna y el esposo consciente de Krishna. Nada más. Hasta ahí. Entonces, pero realmente lo que significaba esa ropa es que uno tiene que deshacerse del orgullo y el enfoque en uno mismo, ¿no? Como rey tiene, ¿no?, ropa de seda muy bonita, ¿no?, corona, ¿no? Entonces, así uno mismo en la Biblia dice que un hombre rico, poderoso, tiene tanta oportunidad de llegar a Dios como un elefante pasando por el agujero de una aguja. Entonces, ¿qué hablar de, ¿no? Ahí las mismas enseñanzas están en su forma básica, pero en Chaitanya Charitamrita, la máxima manifestación de los sentimientos amorosos hacia el Señor Supremo. Entonces, para concluir, hay un verso un poco más adelante, muy famoso, ¿no?, donde muchas veces hemos leído este verso, ¿no?, que E mata gora shame, don he telateli, que entre Jagannath y Chaitanya Mahaprabhu había una competencia. Había una competencia. En esa competencia, Swarate Shamere Rake Gor Mahabali. En esa competencia, ¿no?, que Chaitanya Mahaprabhu salió victorioso, salió exitoso, porque él mantenía Jagannath en su carro. En otras palabras, él pudo parar el carro de Jagannath, ¿no?, con su sentimiento de separación. Chaitanya Mahaprabhu iba por atrás del carro para ver si Jagannath recordaba, o sea, en otras palabras, como el sentimiento de Radharani cuando Krishna se va para Mathura, cuando Akura lo lleva a Mathura. Entonces Radharani se siente gran separación, como si estuviera huyendo tras del carro. Y a ver, cuando ellos fueron a Kurukshetra, a ver si Krishna los recuerda. Esa fue la pregunta de Radharani a través de Chaitanya Mahaprabhu. ¿Recuerda de nosotros a veces? Probablemente no, porque muchas veces nos abandonó en el bosque, muchas veces. Pero, ¿no recuerdas de Yashoda y Nanda Maharaj? Yashoda y Nanda Maharaj, ¿quieres matarles, ¿no?, porque sin tu presencia ellos no van a poder vivir, ¿no? Entonces, ella no usó ella como ejemplo, usó, ¿no?, un ejemplo más, ¿no? Porque él no podía hacer eso. Él podía separarse de las gopis, pero no podía separarse de Yashoda y Nanda Maharaj de una forma caprichosa, por decir. Entonces, este verso indica que Radharani siempre es victoriosa. Chaitanya Mahaprabhu siempre es victorioso. El carro de Jagannath tenía que detenerse. Cuando no estaba Chaitanya Mahaprabhu enfrente, Jagannath paraba. Y todavía, hasta hoy en día, ¿no?, claro que el más famoso incidente era en unos días después del nacimiento de, seis meses después del nacimiento de Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, ¿no? Cinco meses.
paró el carro de Jagannath 3 días enfrente de la casa de Bhaktivinoda Thakur, indicando, aquí está mi devoto puro. Aquí está, y para que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur pudo tomar darshan y se cayó la guirnalda sobre él. Claro, alrededor de él, porque ese guirnalda es muy pesado, ¿no? La guirnalda de Jagannath es como así de grueso, ¿no? Así, entonces pesa como unos 3-4 kilos. Entonces, no cae encima, sino alrededor de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Entonces, todavía hay momentos cuando el carro pare, Jagannath para el carro, indicando eso, ese pasatiempo de que dónde está Radharani, ¿no? Y uno puede vivir sin Radharani. Y los devotos. En el caso de cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba presente, llevaron cientos de elefantes para jalar el carro. No podían. Ni con elefantes, soldados, todos empujando por atrás, elefantes jalando. Pero cuando Chaitanya Mahaprabhu regresó, el carro se iba. Entonces, eso quiere decir, sin la misericordia de Radharani, o para nosotros, especialmente la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, es imposible progresar en la vida espiritual. Y claro, la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu viene a través de la misericordia de Sri Guru y los Vaishnavas. Por eso tenemos que ser muy atentos. Por eso tenemos un centro de crédito, un templo, un Bhakti Center, lo que sea, para podemos tener la asociación de los Vaishnavas, para que podamos escuchar el Bhagavatam. Y de esa forma nosotros podemos progresar en la vida espiritual. Srila Prabhupada dijo en una conferencia acerca de Rath Yatra que el Rath, también un significado del Rath Yatra es que el cuerpo es el carro, el alma está sentado ahí, pero sin la presencia de Paramatma, sin entender Paramatma, el cuerpo no puede cumplir su función. Que es llevarnos, es un instrumento para volvernos conscientes de Krishna. No es un objeto de disfrute, ¿no? Sino es un instrumento para servir a Krishna. Entonces, esos son algunos pensamientos acerca de puntos, acerca de estos versos, acerca de Rath Yatra. Voy a parar aquí. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Sí. Maharaj, es... Tengo ya bastante tiempo cantando las rondas, pero sé... Por la contaminación de uno se me hace bastante difícil conseguir realmente concentrarme durante el proceso de cantar las rondas, ¿no? Bienvenidos al club. Bienvenidos. Sí, pero no es tiempo, es la calidad, ¿no? Uno puede, como Bhaktivinoda Thakur dice, ¿no? Solo canto una vez, quiere decir sin ofensa. Solo canto una vez y no vas a poder parar. Entonces, como dice, yo siempre uso el ejemplo, como el Sabritas dice, no puedes comer solamente uno. Si uno tiene ese sabor, ese gusto, de que proviene de cantar sin ofensa. Entonces, por eso nosotros solimos, o individualmente o colectivamente, recordar las 10 ofensas diariamente contra el Santo Nombre, que debemos luchar. Hay un verso que yo no recuerdo, tal vez, a Doxija,
tiene mucho recuerdo de versos. En Padma Purana. ¿Para el 7? Aparadham, no. Recuerdo. Aparadham. Aparadham Sahabradi. Kriyavam. ¿Ese? No, eso. Que básicamente Srila Prabhupada explica, este verso significa que si uno tiene la tendencia a cometer aparada, uno debe meditar, uno debe cantar constantemente tratando de no cometer ofensa. Y así, ese es casi igual a cantar sin ofensa. Cuando uno está esforzando, Krishna ve su esfuerzo, su deseo. Yo no quiero cometer ofensas, yo no quiero. Y cuando ese deseo llega al corazón, entonces ahí es cuando puede entrar el gusto, el mayor gusto, el mayor gusto. Y con ese mayor gusto, ¿no? ¿En qué punto empieza el gusto? Nishta. Cuando nuestro servicio es fijo, cuando estoy fijo en la conciencia de Krishna, cuando no quiero hacer otra cosa sino servir a Krishna, y estoy muy determinado, nishta. Después viene Rati, la atracción. Ruchi. Viene el Ruchi, el gusto. Hay un mantra que se canta cuando uno atiende la deidad que dice Aparadha Sahasrani, Kriyante Sohnihamaya, Iti Sansmriti Sansmriti, Prana Sandaragamyaham. Que uno, aunque ha cometido miles de ofensas, uno. Por pedir al Señor, él y uno va a poder recordarlo al Señor, uno va a poder recordarlo. Eso en relación a las ofensas al servicio de las deidades. Sí. Pero Prabhupada dice que si uno comete ofensa al santo nombre, ahí sí está. Sí. Más difícil la cosa. Sí, es más difícil que hablar de cometer ofensas contra los Vaishnavas. Sí. Es imposible. Es una en algún lugar dice imposible. Chaitanya Mahaprabhu dijo que cuando hay una ofensa contra un Vaishnava, hay que hacer dos cosas. Ofrecer reverencias a todos los Vaishnavas cada vez que uno las ve y cantar incesantemente el santo nombre del Señor. Y pedir perdón a la persona que ofendió. Sí, bueno, ese es si no puede pedir perdón. Ese sí no. Ese Chaitanya Mahaprabhu dijo, porque un brahmana preguntó a Mahaprabhu, dijo, yo cometí una ofensa, pero no encuentro el Vaishnava, no sé dónde está, ¿no? Entonces Chaitanya Mahaprabhu dijo, entonces tiene que ofrecer reverencias a todos los Vaishnavas. Como Raghunath Das Goswami, que Srila Prabhupada dice en Chaitanya Charitamrita, ofreció reverencias a mínimo 2,000 Vaishnavas por día. Imagínense, nosotros a veces nos cuesta ofrecer a uno, ¿no? Hasta el guru, a veces yo veo que los discípulos se vuelven tan inconscientes que no ofrecen reverencias al maestro espiritual. Y ya no. Bueno. Como uno debe ofrecer reverencias cada vez que ve al maestro espiritual. Una vez Shrutakirti Prabhu entró en el cuarto de Prabhupada y Prabhupada dijo, so, no, esto trajo el plato y dejó el plato y estaba así, dijo, so, you are not offering obeisance. Y Shrutakirti, y después Prabhupada dijo, cada vez que uno entra, tiene que ofrecer reverencia. No porque el guru quiere, no es que Prabhupada quería y quiero que me ofrezcan reverencia, sino porque ese establece el principio que Vishwanath Chakravarti Thakur dijo, Sakshad Haritva, ¿no? Que uno debe ver que la misericordia de Krishna está descendiendo a través del maestro espiritual y también los Vaishnavas. Cuando uno es muy avanzado en la vida espiritual, uno va a ver todos los Vaishnavas como guru. Primero uno ve a una persona, y hasta ahí llegamos, ¿no? Porque estamos muy irreverentes. Y después uno empieza a ver todos los Vaishnavas como mi guru. Pero cuando uno es un Uttamadhikari, uno ve a todo mundo y a todo
uno ve el guru dentro de los objetos, ¿no? Y todo, Krishna está manifestándose en todos lados. Ese es Uttamarika. Entonces, muy importante, ¿no? La ofensa más común es cantar sin la debida atención, o sea, distraídamente. Sí, sí. Pero Bhaktivinoda Thakur dijo que si un devoto no hace un esfuerzo de mejorar su concentración, corre el peligro de cometer otras ofensas más. Entonces el trabajo es, ¿y cómo uno se puede concentrar mejor en el santo nombre? Uno tiene que orar al santo nombre. Por favor, ayúdame a cantar mejor. Tú eres Krishna mismo. O sea, uno tiene que ver que Krishna y su nombre no son diferentes. Así uno va a poder prestar mejor atención. Sí, la concentración es a través de oración, a través de sentirse desamparado, ¿no? Ese es el momento cuando realmente el canto o cualquier servicio, como Srila Prabhupada dice en la introducción de las enseñanzas del Señor Chaitanya, Krishna relaciona con uno directamente cuando uno se relaciona con él como un niño llorando desamparadamente para su mamá, ¿no? Niño que no llora no mama. ¿Otra pregunta? Sí. Maharaj, no sé si entendí mal, pero me parece que mencionaba que es mejor cultivar el sentimiento de separación que un deseo muy fuerte por ver al Señor Krishna. Sí. Pero yo tenía entendido que ese sentimiento de separación justamente generaba ese deseo de querer verlo por la ausencia, ¿no? O por la separación. Entonces, ¿cómo se caracteriza el sentimiento de separación y cómo se lo puede cultivar? Bueno, ya es automático, ¿no? Porque hemos estado separados de Krishna por tanto tiempo. Entonces, cuando uno se vuelve más y más consciente de Krishna, uno se siente separación del, cuando uno no está cantando, uno quiere cantar, cuando está en una situación que no puede cantar, uno está deseando, yo quiero cantar más. No es que ya canté 16 rondas, finalmente ya se acabó, ¿no? Separación quiere decir en relación con la deidad, en relación con el santo nombre, en relación con los Vaishnavas, en relación con Krishna, con mi recuerdo a Krishna, ¿no? Como Chaitanya Mahaprabhu manifestó eso no voy a buscar, pero él estaba hablando con Swarup Damodar y Ramananda Rai, y él dijo, yo no tengo amor por Krishna, ¿no? Todo lo que estoy haciendo es solo un teatro. Porque si yo tuviera amor por Krishna, yo no mantendría mi vida en este mundo, ¿no? Ese es el sentimiento de separación en su máxima manifestación. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo que exactamente como con una tela blanca, si hay un pequeño puntito negro, arruina todo. Entonces él dijo, cualquier deseo de disfrutar este mundo o de mantener la vida para disfrutar este mundo es como una mancha en nuestra devoción. Esa es separación. Cultivando la separación es sintiéndose más y más atraído al nombre, forma, pasatiempos y cualidades de Krishna. Y después uno quiere estar más con la deidad, cantar más, uno se siente separado. Separación no quiere decir que no estoy cantando, sino mismo que estoy cantando, quiero cantar más, ¿no? Ese es el sentimiento de separación. Yo necesito más. Tiene razón ella, hay una aparente contradicción ahí, sí, de que dice que no quiere ver a Krishna, tiene que sentir separación, pero sentir separación significa querer ver a Krishna, sí, sí, añorar estar con Krishna, ¿no? Y entonces a lo que se refiere Prabhupada ahí, o sea, para tratar de resolver la aparente contradicción,
es que los egos, él cita a los egos swami, que nunca dijeron, ah, ya vi a Krishna, ya sí, resolví todo. No, siempre andaban buscando a Krishna. Siempre andaban, ¿dónde está Krishna? ¿Dónde está Radharani? Están en la colina Govardhan, están a la orilla de Yamuna. Y Prabhupada dijo que ese deseo de separar, de sentir, añorar a Krishna, es tan bueno como verlo. Y también aumenta el gusto del samboga, el momento cuando uno está con Krishna. Más sentimiento que uno, más separación que uno se siente. Y por eso Krishna se separa de las gopis. Porque ellos, como dice Maharaj, empiezan a añorar tanto que cuando, ¿no? Vishwanath Chakravarti Thakur explica que esa es la dualidad trascendental. La dualidad trascendental quiere decir hay que ver separación para poder disfrutar más el momento de unión. Entonces, hay muchas aparentes contradicciones en los principios de Krishna, pero simplemente son sentimientos de éxtasis compitiendo uno contra el otro, y ese llega a su máxima manifestación en Srimati Radharani. Pues a veces se enoja con Krishna, y después cuando se enoja, como cuando ella veía con la visita de Uddhava el abejorro, ¿no? Ella estaba como criticando a Krishna, no, tú siempre nos abandonas, ¿por qué vienes ahora? Vete, no toques mis pies, porque tú eres como un picaflor, ¿no? Los abejones son... Ella pensó que el abejorro era un mensajero de Krishna. Sí, entonces, pero después cuando se fue, y cuando regresó, lo que estaba diciendo era una locura, no me hace caso, no, yo te quiero tanto, si quieres, dime lo que quieres de mí, lo que tú quieres de mí, yo lo haría, ¿no? Lo que Krishna quiere de mí, yo voy a hacerlo, ¿no? Ese es aparentemente contradictorio, porque está, pero ella sí, siempre está con un sentimiento, diferentes sentimientos que competen uno con el otro. Ese aumenta el éxtasis. Entonces también la separación y la unión competen, ¿no? Compiten, ¿no? Entonces, ese es algo que podemos entender mejor cuando... Pues si podemos entender teóricamente en ese momento, podemos sentir hasta cierto grado, pero conforme que uno vaya avanzando, uno va a poder, ¿no?, sentirlo realmente más y más. Prabhupada dijo también que si una persona está afectada por la lujuria mundana material, si escucha con la debida actitud de respetuosa, el amor puro entre Radha y Krishna y las gopis, se puede purificar, se puede liberar de esos deseos lujuriosos. El Bhagavad Gita dice que hay tres puertas al infierno: la lujuria, la ira y la codicia, ¿no? Entonces, como muy bien dijo Maharaj, aunque el verso habla de lujuria, no se refiere a la lujuria mundana, ¿no? Se refiere a la atracción tan fuerte que aparentemente parece ser como la lujuria que conocemos aquí, en el mundo material, pero muy bien dicho de que es como el oro y el hierro. O sea, los dos son metales, pero el valor del oro es mucho más grande que el del hierro. Es más atractivo también. y también, pero Srila Prabhupada dijo, si al escuchar sus pasatiempos, sigue la lujuria material o aumenta la lujuria, entonces Bhagavad Gita, ¿no? Canta más alto, ¿no? Y Bhagavad Gita, ¿no? Entonces, pero si uno está bien en su vida espiritual y practica y haciendo todo bien, entonces es bueno escuchar los pasatiempos de Krishna y con las gopis. Gracias, Maharaj. Pero si al hacerlo llegan pensamientos mundanos, entonces más primer canto, Bhagavad Gita,
mejor cantar de japa, servir los Vaishnavas, servir las deidades más, para que se vayan esas imágenes contaminadas. Tienen que entender el asunto bien. Sí. Realmente los temas de Radha y Krishna Prabhupada son para almas liberadas. Sí. O sea, meterse de lleno al asunto de los pasatiempos íntimos de Radha y Krishna, eso es para almas liberadas, eso no es para todo el mundo. Pero así en general, como lo pone Prabhupada en el libro Krishna, por ejemplo, lo podemos leer, por supuesto. Sí. Pero no se debe tratar de meterse demasiado de lleno si todavía uno no está libre de los deseos materiales, ¿no? De, como por ejemplo Prabhupada desmanteló un club que se llamaba Gopi Baba en Los Ángeles. ¿Sí? Que solamente querían leer solo de las Gopis y Krishna nada más, no querían saber de otros pasatiempos. Sí, dijeron que ya no más Bhagavad Gita, ya. Se acabó. Por eso Chaitanya Mahaprabhu, cuando estaba en Jagannath Puri, en la última parte de sus pasatiempos, a veces ponía a Swarup Damodar de leer los pasatiempos de Dhruva Maharaj y Prahlad Maharaj, para mostrar que llegar a ese punto no quiere decir que no quiero, esas cosas son muy básicas. Sí. Bueno, ya tenemos que parar aquí, es muy tarde. Shri Prabhupada ki jai, Chaitanya Charitamrita ki jai, Shri Charayatra ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Dai Gaur Premanandiya.